Brian López, bienvenido aquí al Zoom, a este encuentro virtual. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, démosle la bienvenida aquí a nuestro querido hermano colombiano, Brian López. Él también es youtuber, él tiene su canal en YouTube, sígale también. Su canal se llama Vamos a Recorrer el Mundo. Está en YouTube y habla sobre los precios a diferentes países donde él ha visitado. Aquí, preséntate, por favor, Brian. Bueno, Miriam, muchas gracias por la invitación a tu canal. Gracias por estar ahí presente. Como ya lo dijo Miriam, pues me llamo Brian López, soy youtuber también, hago contenido principalmente de viajes, contando mis experiencias de viaje, ayudando a la gente a poder viajar de forma más económica y dando esos tips y recomendaciones que, pues, que necesitan para poder viajar. Ahora pues con Miriam aquí conversando un poco acerca de la situación del país, de Colombia. Exacto. Y pues nada, aquí presente. Muchas gracias, Brian. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, querido hermano. Esta invitación te la hice especialmente y ya la venimos postergando de varios días porque yo decía, voy a entrevistar a Brian y voy a apoyarlo. Quiero ser una persona más que apoya a nuestros hermanos colombianos que están pasando, ya sabemos todos, una crisis bastante, bastante cruda en el país debido a las reformas que están haciendo. Y bueno, hacerlo más, invito a Brian en estos momentos para que él diga su testimonio, lo que está pasando directamente, él sabe lo que está pasando en su país directamente, para que nosotros como hermanos lo apoyemos y hagamos extensiva y que todos nos enteremos la verdad de lo que está pasando en este hermano país y nos apoyemos mutuamente. Dinos, Brian, por favor, y muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo está actualmente la situación en Colombia? Bueno, Miriam, muchas gracias a ti primero de nuevo porque pues les cuento que Miriam estuvo muy pendiente de la situación, estuvo allí al tanto cuando se dio cuenta que me había afectado muchísimo porque digamos que Colombia está en un proceso de cambio, ¿sí? La gente quiere un cambio en el país. Yo salí de Colombia a un viaje que tenía programado el 28 de abril, el día que inició el paro nacional aquí en Colombia. ¿Qué pasó en ese paro? Millones de personas salieron a protestar en contra de la reforma tributaria. Yo sé que actualmente ya muchos de los suscriptores y muchas de las personas que pueden estar viendo este video ya saben más o menos de qué se trata. Pues el gobierno quiere subir a los impuestos incluso a productos de la canasta familiar para cubrir una deuda de muchísimos años atrás. Pero ¿qué pasa? Que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, donde hay mucha pobreza y mucha clase media, y pues esos impuestos recaen sobre esas personas y las personas no tienen dinero para pagar más dinero de lo que ya pagan normalmente en su vida diaria. Entonces, esa fue el detonante de todo lo que sucedió en Colombia, de todo el paro nacional, ¿ya? Yo me fui para México, digamos, en el momento en que inició justo el paro, cuando comenzaba la situación, ¿no, Brian? Sí, sí. A mí me alarmó mucho cuando tú pusiste tu video SOS Colombia está pasando apuros y por eso más me preocupé y dije, caramba, ¿no? Y te contacté y estuve pendiente de esa situación. Exactamente. Lo que sé es que, mira, lo poco que yo sé es que están subiendo todas las cosas. Han subido de precio todas las cosas, es increíble, ¿no? Todo, servicios básicos, transporte, vivienda, o sea, todo han subido, es tremendo lo que están pasando, los sueldos no suben, en cambio están tomando y están cobrando impuestos, aparte en los sueldos también, o sea, es demasiado lo que están haciendo. Tienen razón en reclamar. Sí, y la gente ya está cansada porque no solamente es eso, no solamente son el aumento de los impuestos, sino que ha salido también una nueva reforma a la salud, donde quieren cobrarte incluso por tu enfermedad y si descubren que no te has cuidado durante un tiempo determinado y descubres que esa enfermedad fue porque no te cuidaste, vas a tener que pagar más dinero. Entonces, unas reformas absurdas que la verdad nadie está de acuerdo. Pues no sé si alguien en Colombia lo esté y lo respeto, ¿no? Porque meterse siempre en temas de política es muy complejo, ¿cierto? Porque nunca se llega a un acuerdo. Pero sí son políticas absurdas que la mayoría de colombianos no pueden sostener. O sea, son cosas que están fuera de la lógica. Y bueno, entonces yo me fui
Me fui porque las manifestaciones estaban pacíficas desde el momento del 28, el 28 de abril, todo estuvo súper tranquilo, pero fueron transcurriendo los días y la tensión de las manifestaciones aumentó. Digamos que hubo algo de represión respecto del gobierno al pueblo, y las manifestaciones ya no se estaban tornando pacíficas, sino que se volvió todo un caos completo porque empezaron a atacar entre manifestantes y policías. Y bueno, eso nos tiene ahí en medio, a la población nos tiene en medio de todo esto, de todo ese enfrentamiento. Yo estallé en el video que publiqué, ya no podía, digamos, más, o sea, estallé de ver tantos videos y tantas cosas que sucedían, porque incluso aquí en Buga, donde yo vivo, un helicóptero del SMAT bajó más o menos a 15 metros, un poco más arriba de las casas, a 15 metros más o menos del suelo, y desde allí empezó a disparar a lo loco y empezó a tirar gases lacrimógenos al barrio donde estaba mi familia. ¿Ya? Entonces yo en ese momento me encontraba en México, yo veía los videos y para mí eso fue ya el acabose. Yo dije, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí en México sabiendo que mi familia está expuesta, incluso puede morir, puede lesionarse gravemente? Y bueno, eso fue lo que detonó, digamos, el por qué hice ese video. Claro, estaba bastante angustiado, estaba preocupado. Claro, muy angustiado porque toda esta guerra, en medio de toda esta guerra hay gente inocente, gente que puede morir de manera inocente, ¿ya? Entonces empezó la represión por parte de la policía y el SMAT hacia los manifestantes, ¿sí? Han habido miles de desapariciones, la verdad yo ya perdí la cuenta de cuántas. Yo por ahí vi como 980 personas desaparecidas, 9 mujeres abusadas. Han abusado de mujeres 25 también. Personas. Uh-huh. 25 personas, no, más de 25 personas, como, no sé, la última vez que vi las noticias eran como 25 personas muertas, asesinadas por parte de la policía, por el abuso, o sea, es que el abuso policial ha estado bastante fuerte. Uno no, aquí también alega mucho, es que, ay, es que no todos los policías son malos, es cierto, no todos los policías son malos, pero lastimosamente algunos hacen que esa institución de la policía se vea manchada con ese tipo de acciones. Entonces, es bastante fuerte la situación, la verdad. Bueno, Brian, mira, yo lo que... Yo, por ejemplo, yo soy una persona muy positiva, muy optimista, me gusta estar siempre alegre y feliz de la vida. Sé que en el mundo pasan muchas cosas que no nos gustan, pero sin embargo, para uno poder salir adelante y seguir saliendo adelante para poder ayudar a los demás, uno tiene que mantenerse un poco, no ignorante, sino tratar de ser positivo y decir todo va a pasar. No quiero saber esto, no quiero saber lo otro, aunque uno ya lo sepa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo soy así, pero eso no me evita, eso no quita de que esté enterada, y yo he visto noticias bastante desgarradoras de tu país, lo que está pasando, y de otros lugares del mundo también, porque esto pasa, y muchas cosas peores pasan en todo el mundo, y uno no puede estar pues sufriendo por todo, porque si no, no vida, no hay vida, si no simplemente no quiero seguir en este mundo y ya está. Porque yo sola ser feliz y los demás que sufran, o sea, hay que tratar de mejorar nuestra vida para poder ayudar a los demás, porque en uno está la mejora para poder hacer el bien por los demás, porque si nos vamos a dejar a hundir por lo que pasa en el mundo, nos hundimos todos y ¿quién arregla la cosa? Entonces yo soy de ese pensamiento, primero arreglo mi vida, pienso en mi positivo para después poder ayudar a los demás. Entonces, por este motivo, yo de todas maneras trato de ayudar, y esto me parece una manera para que la gente, nuestros hermanos de todos los países del mundo, que nos entienden en estos momentos, que hablamos español, sepan lo que está pasando en Colombia, háganlo público, porque sé que están tratando de callar muchas cosas que están pasando. He visto noticias en Buga, como tú dijiste ayer, justamente vi, creo que fue en Buga, o no sé en qué provincia de Colombia, que a gente que estaba cantando pacíficamente, haciendo la marcha, cantando, de pronto llegaron y empezaron a apuntar gases lacrimógenas, a hacer disparos, y esto pues y la gente empezó a correr y a dispararse. Habían dos señoras, a estas dos señoras, a la madre y a la hija, las siguieron a un callejón y
y les empezaron a disparar, no sé si perdigones, no sé qué, pero unas cosas fuertes que rebotaron en el suelo, y a la señora le llegó al cuerpo balas y balas acá, hicieron muchas heridas, y la chica, la hija, quedó casi ciega, o sea, está con el peligro de perder la vista. Y son mujeres, son una chica joven, la hija y la madre, o sea, ¿qué pasa? Que con las mujeres y niños también, y ancianos, o sea, se van a la misma policía. Sí, sé que no todos son incorrectos, hay policías buenos, y sin embargo, por estos malos elementos que deben estar en prisión en estos momentos, el policía que ha matado a gente, porque también sé que han habido tanques, he visto, yo he estado viendo, tanques que se han ido encima de las personas, y a un chico le han ido encima y el chico quedó abajo, y el chico también está por perder la vista, quedó un ojo aquí, todo vendado, o sea, es grave la situación. ¿Cómo es posible que en un país democrático el gobierno se preste a estas cosas, esté prácticamente, yo pienso que de una manera u otra está avalando, está permitiendo que la policía, la mala policía, abuse de los civiles, de gente desarmada, de gente que va a hacer a pedir pacíficamente, sin armas, sin bulla, sin nada, y entren a masacrarlos? Prácticamente es eso, o sea, no es posible, no es justo. Sí, la verdad es que sí se ve muchísima injusticia. Pues, ¿qué pasa con todo esto del paro? Y es que se ha ocasionado un caos completo, porque obviamente las principales vías de Colombia, bueno, y más que todo por acá en el Valle del Cauca, están bloqueadas por los manifestantes. Entonces, el ingreso de gasolina está anulado, el ingreso de alimentos, el ingreso de frutas y verduras, sí. Entonces, esos bloqueos han hecho que el ingreso de esos alimentos y de esos, digamos, servicios que nosotros utilizamos todos los días se vean afectados, y por ejemplo aquí ya se empiezan a ver los supermercados escasez de comida, sí, para poder ir a tanquear el carro, la moto, pues toca hacer unas filas inmensas, larguísimas, porque solamente tanquean una vez por semana. Entonces toda la ciudad se va a tanquear y se hacen filas como de 15, 16 horas para poder tanquear solamente $3 de gasolina, $2 de gasolina. Entonces todo esto se ha formado un caos completo, ¿sí? Y de eso se trata el paro, ¿no? Que la gente sienta, digamos, la necesidad. Entonces muchas personas están en desacuerdo con eso, muchas personas pues quieren que ya se levante el paro, ¿sí? Pero ya hemos logrado muchísimas cosas. Ya, por ejemplo, la reforma tributaria, que inicialmente fue por la que inició todo, el gobierno dijo que ya le iba a revocar, que le iba a tumbar y que iba a hacer otra reforma. Pues vamos a ver con qué salen, ¿no? Y pues no solamente ese ha sido como el pie de lucha del paro, sino también otras cosas, lo que te dije, la reforma a la salud, la reforma pensional, que cada vez para poder pensionarte vas a tener que tener más edad, asesinatos a líderes sociales, que se ha visto durante todos estos últimos años en el país, sí, que el gobierno no ha hecho nada por ello, el mal manejo de la pandemia acá en Colombia. Entonces han sido tantas cosas. ¿Cómo será el cansancio del pueblo, Miriam, que no les importa exponerse al COVID-19 con tal de que sean escuchados? Y aún así no los escuchan, y aún así los reprimen. Entonces ese bloqueo de esas carreteras ha hecho que el mismo presidente pues diga, no, abran las carreteras como sea, no importa si tengan que matar al que tengan que matar, abran las carreteras. Entonces, ¿qué pasa? Que entre medio de todo ese afán por, digamos, tumbar el paro y por abrir las carreteras y todo eso, pues la policía llega a matar al que arrastra sea. Arrastra con la gente. Arrastra con el que sea. Mira, hermanos de todos los países latinos que nos están escuchando en estos momentos, por favor, entérense lo que está pasando en Colombia. Creo que todos unidos podemos hacer, ayudar, aunque sea a la distancia, sabiendo y publicando y diversificando, extendiendo este video y toda la noticia que se refiera a Colombia, lo que está pasando, porque no podemos permitir que sigan masacrando, que sigan matando a nuestros hermanos de Colombia, porque son gente inocente, son
gente civil, no son soldados que están en una guerra y matándose por la patria, no, están defendiendo sus derechos de comida, de salud, de vejez, porque no es posible que ya haya una ley antes de que te puedes jubilar y después recibir tu pensión, y ahora salgan con otra cosa, de que son años más para que te puedas jubilar y recibir la pensión, o sea, es injusto totalmente, están en todo su derecho, y el gobierno o cualquier gobierno del mundo, de cualquier país, no tiene ningún derecho a matar a gente inocente que está defendiendo sus derechos. Los derechos humanos están por sobre todas las cosas. Nuestros derechos como civiles, como ciudadanos, como seres humanos. Así que tienen derecho y ningún gobierno tiene derecho a matar. Y yo pienso que también la policía también tendría que rebelarse, los militares, qué sé yo, porque esto no puede estar pasando. Simplemente apoyémonos de esta manera, y en cualquier parte del mundo donde pase lo mismo, también apoyar a los países, pase donde pase, no solamente en Colombia, sino los demás países que pasan cosas similares, ¿verdad, Brian? Sí, totalmente de acuerdo, y la verdad, ya afortunadamente también con todos los mensajes de SOS que se han publicado a través de redes sociales y digamos ese compartir de información a través del mundo, ya varias organizaciones en el mundo se han manifestado, ¿sí? Ya se han dado cuenta del abuso policial que está sucediendo acá, del abuso contra los manifestantes. La Amnistía Internacional ya denunció sobre los casos que te conté, de las violaciones, de las muertes, de las desapariciones. La ONU también ya se pronunció sobre todo esto que está sucediendo acá. Entonces, digamos que eso es de mucho agradecer. Y yo a Miriam también le agradezco muchísimo por querer compartir esta información también, porque tal vez hayan personas en el mundo todavía que no sepan la situación por la que estamos pasando, pues que sepan qué es lo que está sucediendo acá y que hay un atropello contra los derechos humanos, contra a la libre expresión. Uh-huh. Exacto, contra el derecho a manifestarse por todo lo que está sucediendo acá. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Miriam, por esto y por permitir, digamos, que esta información se siga corriendo para que la gente sepa la situación del país. Y tiene que seguirse corriendo, ¿sabes por qué, Brian? Porque esta comunicación, esta extensión de la noticia del SOS, lo que está ocurriendo en Colombia, es bueno porque eso hace presión sobre los gobiernos. En este caso, en el gobierno colombiano, que ve que la gente que está pasando, que se está sabiendo en el exterior, en otros países, y entonces ya tiene que acatar y hacer caso y escuchar la voz del pueblo que lo eligió para ser su presidente. Entonces, este señor que está en el gobierno tiene que inmediatamente hacer una reunión. Yo creo que ya lo está haciendo, algo por ahí vi, de que ya está como queriendo apaciguar un poco o aceptando ciertas cosas, haciendo reuniones. Entonces, es genial que siga extendiéndose para que esta gente, no solamente el gobierno colombiano, sino de otros países, que donde pasan los mismos, hacer bulla en todo el mundo para que estos tengan vergüenza o sientan algo de honor o amor por su patria y por su gente, y decir, bueno, voy a escuchar, paremos la guerra civil, porque es prácticamente una guerra civil, una matanza lo que están haciendo, y a escuchar al pueblo y hacerlo como ellos quieren, o tratar de llegar a un acuerdo que sea bien para ambas partes. Y mayormente siempre hay que hacer lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo desea, porque el pueblo sabe lo que quiere y por algo eligió a ese gobernante o a esas personas que están en el poder. ¿Verdad, Brian? Claro que sí, Miriam, sí, claro que sí, y lo más importante, lo que dices, es que no muera más gente inocente. La gente que está allá a los alrededores de esos bloqueos, de esas calles, que son muchas personas, incluyendo mi familia, no tienen por qué sufrir lo que están sufriendo en este momento. De verdad, es una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo, de verdad. Muchas personas dicen, no, pues es que no es así, que levanten el paro, que se hable ahí, que ya estamos cansados, que esto, que lo otro, que eso es mentira. Muchas veces me han dicho que es mentira, pero por Dios, ¿cómo va a ser mentira si yo mismo lo estoy viviendo, si yo mismo lo estoy sufriendo? Entonces, que ya basta de violaciones, ya basta de asesinatos, ya basta de hacernos tanto daño, que nos escuchen. Es eso, solamente escúchenos, lleguemos a un acuerdo y pues que saquemos el país adelante entre todos y sin violencia, que es lo más importante. Sí, Brian, yo te agradezco mucho haberme permitido hacerte la entrevista. Yo soy una persona que ama todos los países, especialmente, bueno, no especialmente porque a mí
todos los países son especiales, pero siento un cariño igual de especial por Colombia, que me gustaría algún día conocer muy prontamente, visitar a mis hermanos colombianos, porque todos somos hermanos, tenemos que unirnos por el bien de todos, la unión hace la fuerza. No importa que estés en otro país, en otro continente, pero propagando, haciendo saber lo que está pasando en los países que nosotros amamos, que son nuestros hermanos, estamos colaborando de alguna manera. Y si hay, hay que ayudar económicamente, aunque sea un de centavo, pero entre todos podemos hacer grande. Una como el otro día vi un huaico que se desparramaba, no sé por qué país, creo que en México. Y yo le dije a mi esposo, mira, una gota de agua no hace nada, una gota de agua. Pero mira todas las gotas de aguas que hacen ese caudal de ¿cómo se llama? De ¿cómo le llaman esto? Que arrastra las cosas, las casas, de huaico, ¿no? Porque es agua y barro, es un barro, ¿no? Pero digamos, se desborda el mar, se desborda el río, es una gota de agua, pero eso hay cuántos millones, trillones de gotas de agua, igual los seres humanos. Uno solo no hace nada, pero si nos unimos todo el mundo, hacemos grandes cambios. Y los cambios hay que hacerlos para bien, no para mal. Por favor, hermanos, unámonos no solamente con Colombia, unámonos con todos los países del mundo que están siendo, las poblaciones están siendo atacadas, masacradas, violentadas, violaciones, desapariciones, gente que muere y no se sabe dónde están los cuerpos. Unámonos, por favor, no nos dejemos pisotear, porque de repente ahora tu país está bien, mañana no sabemos cómo será. De repente hoy día no necesitas de la ayuda de otra ayuda, pero de repente mañana nadie sabe cuándo vamos a necesitar de los demás. Por eso mismo, tenemos que estar unidos. Gracias, hermanos, por escucharnos. Gracias a ti, Brian. Y si tienes algún mensaje especial para las personas que nos están escuchando, para mis seguidores de acá de Perú y Egipto, con amor, Miriam Soto, por favor, adelante. No, Miriam, yo agradecerte a ti de nuevo, muchísimas gracias por hacer extensivo esta información, por contarle a tus suscriptores, gracias por invitarme a tu canal, de verdad eso me honra muchísimo, porque siempre me ha gustado mucho el contenido de Miriam, la sigo desde siempre, y no, agradecerte, nada más agradecerte infinitamente por esto, y a todos los suscriptores, invítalos a tu canal también, invítalos. Bueno, si a ustedes les gusta viajar, ahí los invito a que vayan a recorrer el mundo conmigo. El canal se llama Vamos a Recorrer el Mundo. Allí pueden encontrar tips, experiencias, recomendaciones y todo lo que necesitan para viajar de la forma más económica posible. Yo siempre viajo por mi cuenta y siempre cuento como, trato de ser muy detallado en cómo hago mis viajes para que si alguien lo quiere hacer, pues también sigan allí, digamos, esos tips y les quede muchísimo más fácil. Sí, Brian, porque tú también estuviste en Egipto. Estuviste en Egipto, ah, claro. Estuviste en Jordania, estuviste en Jordania, claro que sí, yo he visto tus videos de Jordania, en Grecia también estuviste. Has visitado muchos países y a tu manera, y lo has hecho muy bastante bien. Bastante. Entonces, amigo, de hecho, sí. ¿Te gustó Egipto? Egipto es el país que más me ha encantado y me ha impactado de todos, y Miriam lo sabe porque se lo he dicho, ¿cierto? Y precisamente por eso, también por ese amor a Egipto y esa pasión por ese país, es que sigo a Miriam, me encanta Egipto y pues tienen que visitar. Y algún día volverás nuevamente, porque toda la gente que viaja una sola vez a Egipto siempre regresa, siempre vuelve. Es cierto lo que ya te hablabas de volver. Ahí está, por ejemplo, yo de vez en cuando veo a un youtuber muy conocido que es Luisito Comunica. Ahí, ajá, otra vez ya volvió, todos vuelven. Ya volvió. Sí, porque hizo un viaje y ahora está haciendo otro viaje porque he visto sus videos y también, imagínate, todos vuelven. Así que Brian, no sé cuántas veces volverás tú, pero vas a volver también a Egipto con amor. Claro, allá estaré. Y miren, bueno, también bienvenida aquí a Colombia, ¿no? Aquí te espero también para que conozcas mi país, que es súper hermoso. Muchísimas gracias, Brian, muchísimas gracias. Así que lo voy a tener en cuenta, claro que vamos a visitarlo con mi esposo.
con mi esposo egipcio, siempre digo, y algunos dicen, habla de su esposo egipcio, dice egipcio como si tuviera más. Sí, pues sí, ¿no? Esa manera que tengo de decir mi esposo egipcio, como si tuviera mi esposo romano, mi esposo alemán, no importa, ya es mi manera y soy así, ya está, y no, y al que me acepte, sí. Bestia, chévere, ¿ya? Así que con mi esposo egipcio, con el egipcio, vamos a ir desde algún día a Colombia. Dios mediante, así será, y ya estoy segura, claro, que sí. Todo esto va a pasar, Brian, hay que orar nada más, hay que orar mucho, hay que visualizar, hay que pedir a Dios y agradecer de antemano, porque ya las cosas están solucionadas y la paz vuelve a Colombia, gracias, gracias, gracias a Dios, ¿ok, Brian? Amén. Mientras tanto, sí. Tienes nuestro apoyo, y la gente acá que te ve, te va a apoyar, y también este video, por favor, compártanlo con nuestros demás hermanos de otros países, de otros continentes, de habla hispana, por supuesto, ¿ok? Bueno, Brian, no hay nada más que decir, ¿algo más que quieras acotar? No, así está súper bien, muchas gracias. Genial, ya saben, Brian lo pueden ubicar en su canal, Vamos a Recorrer el Mundo. Ahí van a ver sus viajes a varios países, los tips que él da, las recomendaciones de cómo viajar económicamente, y hoteles y demás, y cómo le fue. Además, ahí está. Muchísimas gracias, Brian. Damas y caballeros, vale, muchísimas gracias por seguir mi canal. Ya saben, suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita de la opción todas. Si quieren mi asesoría, sobre viajes también, la competencia. Bueno, yo tengo, cada uno tiene su estilo y hay para todos. Aquí no es cuestión de celos. Porque a veces yo, por ejemplo, por ahí, Ryan, te cuento, a veces he querido entrevistar a otra youtuber, por ahí, que más o menos hace lo mismo, pero como que no acepta, como que, no, que la competencia. Yo digo, no hay competencia. Yeah. Aquí no es cuestión de que me va a quitar o de repente ya no me ven a mí, no. Cada quien hace las cosas a su manera y cada quien tiene, claro, su estilo de hacerlo, y eso es lo bonito y lo diverso que la gente, exacto, pueda, ¿no? Ver. Cada uno su estilo, sus seguidores, esos mismos seguidores pueden seguirlos a los dos o a los tres o a los cuatro, o sea, no hay aquí por qué tener, claro, rivalidad y nada de eso. Así que síganlo a Brian, él tiene tips de viajes. Y también, bueno, suscríbanse a su canal, denle me gusta, activen la campanita de la opción todas también de él, también para que sepa todo lo que va subiendo, ¿ya? Bueno, así mis contactos, ya saben, aquí abajo de este video está mi número de WhatsApp para los que quieran viajar a Egipto especialmente. Yo no aconsejo como Brian sobre otros países, yo aconsejo sobre Egipto, que es mi especialidad. Brian lo hace para varios países, yo solamente por Egipto, guías, hospedaje y todo lo demás, y también ahora en el Perú. Después, todo tema egipcio, aquí abajo, por favor. Mi asesoría, ya saben, tiene un costo. Por preguntar de ello, mensaje de voz a través de WhatsApp. Muchísimas gracias por seguirme. Y Brian, nuevamente, Dios contigo, bendiciones, saludos a tu familia, saludos a nuestros, gracias, hermanos colombianos, que tengo también gente colombiana que me sigue, así que ya saben, estoy con ustedes, mi cariño está con ustedes. Gracias. Bye, bye. Chaucita de Egipto con amor. Bye, bye. Digo, ¿viste? Chaucita desde el... Mi esposo me hace recordar. Chaucita desde el Perú con amor. Bye, bye. Chao, Brian. Chao, Miguel, gracias.